con más de 400 metros de roscón. Ya tenemos casi 500 visitantes que han pasado ya para coger esa porción de roscón. Y bueno, súper contenta de la animación que tenemos esta tarde en la Villa de la Orotava. Y a día de hoy, en estos momentos, podremos estar ya en torno casi a las 1000 personas que podemos encontrar en el entorno. Así que yo espero que dentro de poquito tengamos la buena noticia de que hemos acabado con las 4.500 porciones que hemos preparado en esta tarde para todos los que nos visiten. En este caso, el roscón elabora la masa, lo que es la panadería de Jovita, y elabora lo que es la crema pastelera, la mano buena, que siempre de manera voluntaria han trabajado con este roscón, y también colaboran en la organización la Cruz Roja y Cáritas, que es el primer año en que participa, donde la gente de manera voluntaria da un donativo y que será para estas entidades para ayudar a todas aquellas familias que lo necesiten en esta fecha. Como concejal de comercio de esta Villa de la Orotava, invitarles a todos a que puedan disfrutar del gran día de roscón. Repetiremos el próximo año, el 4 de enero, igual que en esta fecha, así que los que tengan un huequito y les puedan pasar, bienvenidos sean a la Villa de la Orotava, y los que no, los espero el próximo año para que puedan disfrutar de este gran evento que organizamos todos los años con el fin de animar nuestra villa.